a la mierda. Lo empujaba a las puertas y a su propio hijo lo echaba a la mierda y hizo una denuncia contra él y el chabón quería hacer de cuenta que la denuncia era contra mí. Y vos hablaste con ella, man. Cuando mi abuela estaba viva vos hablaste con ella, no es un invento mío. Y lo de las heridas tampoco, te estoy mostrando heridas que no me puedo hacer yo ni loco. Eso no, eso. ¿Cómo voy a romper la rodilla así yo mismo, boludo? ¿Sí? Ah, te sacaron sangre y te voy a tener hinchado eso. ¿Vos viste lo que es esto? Es la cabeza de un enano. Se doble la rodilla al otro, tenés como más hinchado de este. Va como balado. ¿Verdad? Pero aparte le dije a los medios, ¿querés ver evidencia? Vení a ver evidencia. No quieren ver evidencia, boludo. Quieren decir que miento en vez de venir a ver las cosas como son. ¿Me entendés? Y después, me venís en 5 oportunidades distintas de a 5 contra 1 y me decís cagón a mí y no me fui corriendo, me quedé. Y salgo todo lastimado y me seguís diciendo cagón, boludo. ¿Qué te pasa? ¿Qué concepto tenés de cagón? ¿Cuál es el concepto que tenés de cagón? No tiene ningún concepto. Cagones son ellos. Llega un momento que tenés que dudar de... hasta nosotros nos conocemos de pibe, pero yo tengo que dudar de las intenciones de cualquiera que viene, tuyas o de cualquiera, man. Porque... ¿cómo es? Está bien. ¿Cómo es el tema? ¿De dónde vienen si no los ataques? En todos los barrios, boludo. Escuchame, en todos los barrios nadie sabe nada quiénes distribuyeron los audios que me robaron a mí, la grabadora gris, o las cosas que dijo mi abuela que se llevó Gabriel, o las cosas que dijo mi abuela que se llevaron mi padre y mi hermano, o las cosas que tuvieron mis exnovias en su poder. Nadie sabe nada de nada, boludo. Y aparece Darío Nicolás Morales, que estaba militando en la Martín Fierro y que la Güemes lo vio, aparece ahí en Plaza Italia con un chabón más grande, que trata de hacer un discurso en mi contra para tergiversar roles, haciendo un operativo y una operación que quiere hacer Darío Nicolás Morales, que, boludo, iba a bailar, lo llevaba la policía en el auto al chabón, iba en el auto policial con la novia a bailar a la discoteca, lo llevaba un cana, boludo. No es un auto de la policía, un auto de civil, pero lo llevaba un oficial de policía a bailar, boludo, déjame de joder, hermano. Todo rati, y vos me venís, y me vienen a hinchar las pelotas a mí, correpi. Cuando me empezaron a falarme los proyectos que aparecieron en las banderas con los dibujos míos, es muy posterior a cuando yo las hice. Vos estuviste en la presentación de remera de arpegios, y la presentación de remera de arpegios yo la hice 4 años después de que hice la carátula, porque vos me viste que estuve como 4 años tratando de poder presentarla en algún lugar, y la presenté en un acto al cual casi no fue nadie, porque además el mismo Gabriel boicoteó la reunión de gente de fecha. ¿Vos te acordás que me avisó una hora antes, no me avisó una semana antes? Lo hizo a propósito para hasta mí. Loma, por eso, lo hizo a propósito para que yo no vaya con gente. Entonces, si me están traicionando amigos, y me traicionan amigos sabiendo que me están operando en mi contra enemigos, bueno, llega un momento que yo camino solo, boludo, y hace rato que empecé a caminar. Vos me viste cuando dije, yo acá rompo, se van todos a cagar, porque ustedes... así como se conducen entre todos juntos, son la muerte de las izquierdas. Se los dije 1000 veces, ustedes van a instalar a Macri. Lo dije 1000 veces antes de que salga presidente. Lo dije en Celaya sentado antes de que sea presidente y se reían.